les va, amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a Jam Session. Bueno, hoy se cumplen, hace tres días, cuatro días, el 18 de septiembre, se cumplieron 50 años del fallecimiento de Jimi Hendrix, más conocido Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix, así como lo bautizaron los padres. Así que en el programa de hoy vamos a hacer un programa súper especialísimo, hablando todo el programa sobre Jimi Hendrix, contando parte de la vida, porque obviamente en media hora es imposible contar parte y vida de la obra de este genio que tuvo una carrera cortísima, una carrera de 7 años nada más, y murió y perteneció al tristemente célebre Club de los 27, porque falleció a los 27 años, como todos saben, sobredosis y barbitúricos y todo eso. Así que en el día de hoy tengo el honor de presentar al máximo exponente, para mí, por lo menos para mí, de la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix. Así que bienvenidos a Jam Session. Bueno, resulta que Jimi Hendrix nació de una familia, hijo de afroamericanos, donde el padre era militar porque venía de pelear en la Primera Guerra Mundial, y bueno, y como tal el tipo aparecía de vez en cuando, se ausentaba de la familia. Entonces, bueno, la mamá de Jimi quedó embarazada justamente de Jimi, y el padre lo pudo conocer a su hijo después de 3 años, ¿no? Porque la guerra y la distancia, bueno, el entrenamiento militar que el padre tenía, hicieron que a su hijo lo pudiera conocer recién cuando Jimi tenía 3 años, con una familia así numerosa, ¿no? Aparte él, como los padres iban y venían y se peleaban y bueno, esas cosas que a veces pasan, lo recibió una familia de acogida. Entonces prácticamente creció distanciado de sus padres y de sus hermanos. Hablando de hermanos, uno de sus hermanos, porque, es decir, Hendrix en vida grabó muy pocos discos, obviamente, porque su carrera duró 7 años, como dije al comienzo. Él arrancó a los 16, 17 años en Seattle, en cerca de Washington, que después fue el semillero de muchas bandas, ¿no? Como Nirvana, como Foo Fighters, bueno, muchas bandas que triunfaron en esta ciudad industrial en Seattle, de Estados Unidos. Bueno, resulta que Jimi arrancó con la viola a los 16, 17 años, a los 18 ya estaba trabajando profesionalmente con Little Richard y formó parte de su banda, y después empezó a trabajar como músico sesionista hasta que en un momento dado, a los 20, se larga como solista, y ya a partir de ahí empezó el festival de la isla de Wight, después hizo su célebre aparición en el Festival de Monterrey, y ya el punto cúlmine máximo de Hendrix fue en Woodstock en el año 69, cuando ya Hendrix era Hendrix a los 4 vientos. Bueno, él estaba muy seducido por el público británico, por el público inglés, porque ya en Estados Unidos ya era famoso, incluso ya en vida había recibido varias premiaciones y condecoraciones como compositor, como intérprete. Es decir, ya era un genio a los 20 y pico de años. Hendrix era un músico con trayectoria desde muy joven. Pero él lo seducía mucho Europa, y entonces en Londres estaban los exponentes blueseros del blues blanco, como por ejemplo Eric Clapton, Jeff Beck, John Mayall. Así que Hendrix viaja a Londres y conoce a Clapton, pero eso lo voy a dejar para más adelante. Te contaba antes que Hendrix tuvo varios hermanos. El legado de Jimi fue mucho mayor post-mortem que en vida. Él tenía su propio estudio de grabación llamado Electric Ladyland, que sigue existiendo, está en Nueva York. Creo que está en el Soho, sí, yo una vez tuve la suerte de pasar por el estudio. Está en el Soho de Nueva York, sigue funcionando como tal, se sigue alquilando. Es decir, si vos vas, pagás, grabás el estudio de Jimi Hendrix, así como en Abbey Road. Bueno, la cuestión es que Jimi, en sus ratos libres, grababa y demiaba y demiaba y demiaba. Era muy prolífico. Pero lo que él sacó en vida fue con The Experience, con Mitchell, con su banda, ¿no? Con su banda, que curiosamente eran todos músicos blancos, la banda de él. El afroamericano,
tenía cierta ascendencia cherokee por parte de la abuela materna, pero era afroamericano, claramente. Bueno, la cuestión es que Jimmy, cuando muere, pasan unos años y los padres, el padre y la hermana, dicen, che, acá tenemos un montón de demos, acá tenemos un montón de cosas que Jimmy nunca publicó y yo creo que ni hubiese publicado en vida, que entraron a sacar como chorizo, empezaron a editar. Por eso hay más discos post-mortem de Jimi Hendrix que los discos que él sacó en vida. Por eso, cuando yo le entré por primera vez a Jimi Hendrix, era un adolescente, 14, 15 años, y yo debo haber escuchado seguramente esas grabaciones que después se reeditaron, o incluso en la época de Little Richard, que Jimmy todavía estaba empezando y todavía le faltaba esa cosa aguerrida que después todos conocemos del gran Jimmy, esa cosa así tan, tan salvaje, ¿no? En estado de salvaje poder, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo lo escuché por primera vez me pareció ruido puro y tardé muchos años en redescubrir a este genio de las seis cuerdas. Bueno, la cuestión es que Jimmy, una vez muerto, los hermanos empiezan a publicar, a sacar discos y a sacar, y el padre y la hermana. Y tiene un hermano llamado Leon Hendrix, que lo vamos a ver ahora en la pantalla. Leon Hendrix es el hermano, ahí está, ahí lo están viendo, bueno, se me ha adelantado. Ahí está Leon Hendrix tocando con un violero argentino, poniendo cara de nabo, ese soy yo. Año 2000, no me acuerdo si era así, en el 2000 justamente, 18 de septiembre del 2000, en el Coconut Teaser de Hollywood, Leon Hendrix decide hacer un homenaje, vamos a una foto más actual, ahí está, ahí lo tenemos a Leon Hendrix, decide hacer un homenaje a Jimi Hendrix, a su hermano, por los 30 años, y decide llamar a una banda de blueseros de Argentina, una cosa media delirante. Y fuimos en la Mizrahi Blues Band, que era mi banda de aquel entonces, fuimos la banda de Leon Hendrix. Poné de vuelta la foto para que vean que estoy tocando con Leon Hendrix. No hay, lo único que quedó es esa foto. No existían los celulares, no se grababa, ¿no? Aparte yo colgado como siempre, nunca grabé nada. Así que el único recuerdo que tengo de esa noche maravillosa fue ahí en el Coconut Teaser. Bueno, la cuestión es que, y estaba muy nervioso porque ya en el ensayo tener la investidura del hermano de Jimi Hendrix tocando todos los temas de Jimi Hendrix, que lo sabía de memoria de toda la vida, se me frunció, como quien dice. Bueno, la cuestión es que, volviendo al tema discográfico de Hendrix, hay un centenar de discos de Jimi Hendrix. Lo curioso es que él grabó 4 o 5 discos. Incluso ya venían conversaciones con Miles Davis para hacer un disco, una fusión, un crossover entre el jazz y el rock. Pero vamos a algo interesante. Hendrix no solo innovó la forma de interpretar, de reinterpretar la guitarra eléctrica, es decir, él replanteó por completo la guitarra eléctrica, diferente a cómo se tocaba, agregando distorsiones y agregando dos cosas fundamentales. Uno, el phase, que lo inventó él, el phase estéreo, y otra cosa fundamental, el wah-wah. Jimi Hendrix se daba manía con la electrónica, porque él tuvo una formación militar, así como lo estás escuchando. Él fue paracaidista, no es un delirio. Él no es que cayó de paracaidistas en la música, sino que además era paracaidista. A los 18 años se enlistó en la Armada como paracaidista, hasta que después se dio cuenta que lo suyo era la viola y lo bien que hizo. Bueno, la cuestión es que él empezó con un circuito muy sencillo, que los que más o menos entienden de electrónica, es un capacitor con un potenciómetro que un poco hace un barrido de frecuencias del sonido de la guitarra. Nada del otro mundo, pero lo que logró Jimi Hendrix con el wah-wah, hasta el día de hoy se lo conoce y todo el mundo toca con el wah-wah por Jimi Hendrix, ¿no es cierto? Y además, hace muy poco tiempo, ahora unos 3-4 años atrás, una reedición del wah-wah, sampleando el sonido original, lo hizo la marca Digitech, de la mano de Eddie Kramer,
con quien también tuve la suerte de charlar con él en una feria NAMM. Y bueno, se tomaron las cintas originales para copiar textual el sonido del guagua de Jimi Hendrix. Bueno, me estoy extendiendo mucho, nos vamos a ir un corte. En el próximo bloque, no te muevas porque te voy a pasar algunos jeites y algunos truquitos de Jimi Hendrix. Nos vamos un corte y seguimos con este especial de James Marshall Hendrix. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. Insam. Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión. Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño. Mediciones y ventas de materiales acústicos. Insam. Ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Bueno, vamos a ver, voy a empezar por Voodoo Child, que es el que todos quieren tocar, y el secreto está en el guagua. No tengo el guagua, pero digamos, hay algo que es fundamental en la carrera de Jimi Hendrix, que es su mano derecha. Es decir, su mano izquierda, porque Hendrix, ustedes saben que era zurdo, y nunca le llegaron a hacer una viola, él usaba la viola así, al revés, ¿no? La viola de derecho como zurdo, exactamente, así al revés. Y un dato curioso, Hendrix le gustaba usar violas baratas. No, no era de comprar la Cotton Shop ni la Tope de Gama, no. Él usaba violas de 200, 300 dólares. Claro que en las manos del gran genio parecían violas de 2.000, 3.000 dólares. Bueno, vamos al tema de Voodoo Child. Voodoo Child, el secreto está acá. Algo que, digamos, que impuso Hendrix es el rasguear todas las cuerdas y hacer sonar una nota. Tenía mucho de funky, obviamente, con toda su ascendencia afroamericana, Hendrix era bastante funk. Fíjate que acá es importante tocar notas individuales, pero rasgueando todas las cuerdas, porque si yo hago esto, no es lo mismo que hacer. ¿No es cierto? No es lo mismo. Entonces, lo importante es hacer esto. Entonces, la melodía es fácil. Después, cuando va a la parte cantada, él va, primero hace la base. Esto es importante, ¿eh? Ahí generó Jimmy con doble M, está mal, es con una M. Es esto. Y hacer. Después cantaba la melodía. La melodía que la cantaba con la voz la tocaba. Puente. El puente, otro dato interesante, toca dos notas nada más, pero rasguea las seis cuerdas, ¿eh? No me quiero detener en este tema, vamos a este.
Ah, me equivoqué, voy de vuelta. Hey Joe. Y después viene la introducción es. Al unísono con toda la banda. Vamos a Foxy Lady. Fíjate. Mano derecha a full. Vamos, bueno, vamos a un corte porque ya estamos cortos de tiempo. Me gustaría seguir pasándole, no sé, por ejemplo. Por ejemplo. Esto es importante en el estilo de Hendrix, hacer el double stop o dobles paradas. Bueno, amigos, amigas, seguimos en el próximo bloque hablando más del grandísimo Jimi Hendrix para todo el mundo a 50 años de su fallecimiento. No te muevas. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora podés cursar a distancia. Quédate en casa. Las clases comienzan el 18 de agosto. Presentando este capítulo especial aniversario 50 años del fallecimiento de Jimi Hendrix. ¿Qué hay sobre Inglaterra? Bueno, hay muchas cosas que se fueron diciendo a lo largo de los años sobre su muerte. ¿Qué sé yo? Son teorías, como todo, son teorías. Resulta que en Inglaterra había una frase célebre que aparecía pintada en todas las calles que decía Clapton is God. O sea, Clapton es Dios. Y Clapton era Dios, era el Dios de la guitarra, y le decían slow hand también, mano lenta. Era un Dios para los ingleses porque era el que reinventó o el que volvió a las bases y a los orígenes del blues blanco. Y después él estaba integró los Blues Breakers y después Jeff Beck fue otro de los que integró los Blues Breakers. Y era, digamos, los Blues Breakers, una banda de blues británico, y que después de ahí se nutrieron bandas como por ejemplo los Rolling Stones. Claro, el día que llega Hendrix a Inglaterra y que desembarque, que hace un desastre, Clapton obviamente lo va a ver, ¿no? Junto con Jeff Beck. Y ahí entre los dos se miran y dijeron, muchacho, se nos vino la noche. Claro,
vieron que Jimi Hendrix era un ser de otro planeta, un ser exótico, virtuoso, sensual, un tipo que tocaba con los dientes, que prendía fuego las guitarras, que rompía los amplificadores. O sea, era un ser salvaje, un ser muy especial, que en la música nunca se había visto nada igual, nada semejante. Entonces, ahí Clapton, que tenía, digamos, un semblante mucho más cool en el escenario, mucho más relax, ni hablar Jeff Beck, cuando lo ven a Hendrix, se le frunció, porque realmente dijeron, acá se pudrió todo. Y es así, ¿no? Que Hendrix llega a Inglaterra, por eso ama a Inglaterra, porque lo adulan, lo tienen como el nuevo dios de la guitarra, Jimi Hendrix, ni más ni menos. Los ingleses lo empiezan a amar, empiezan, bueno, los excesos, empiezan las mujeres que van y vienen de Jimi, aparentemente hay dos hijos de Jimi Hendrix, y las novias empiezan a pasar, sí, una tras la otra y otra y otra y otra. El viejo axioma, sexo, drogas y rock and roll, Jimi Hendrix lo respetaba a rajatabla. La cuestión es que nunca se sabe bien si después de un concierto, porque además se generó un vínculo entre Clapton y Hendrix, pero un vínculo muy especial, es decir, Clapton era dios en Inglaterra, Hendrix llega y le serrucha al piso, como quien dice, ¿no? Como diría un amigo. Entonces Clapton se ve ahí medio, se preocupa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, se genera una amistad, Clapton le regala cosas. Dicen que la noche del 18 de septiembre de 1970, Clapton, y está comprobado eso, fue a visitarlo a su hotel a llevarle algunos regalitos, algunas sustancias. Así que, bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. La cuestión es que Jimi Hendrix murió ahogado en su vómito. El legado que dejó Hendrix es tremendo, tremendo. Es algo que hasta el día de hoy es motivo de estudios, de consultas. Los violeros de todo el mundo, todos tenemos algo para aprender de Jimi. La manera de cantar, era un barítono así, una voz así, un barítono profundo, con una profundidad para cantar tremenda. La manera de decir con la guitarra, la manera de expresarse en vivo en los shows, en lo que hizo en Woodstock fue algo realmente memorable que quedó para los anales de la historia del rock. O sea, Jimi Hendrix fue y será una estrella única y un hito en la historia de la guitarra, como en su momento fueron diferentes violeros. Podría decirte Van Halen marcó una bisagra en la guitarra eléctrica, pero yo creo que al día de hoy no hubo nadie que supere ese momento tan fuerte que logró Jimi Hendrix en la guitarra, ¿no? Reformular para toda la vida la guitarra, tocarla de una manera diferente. Y aparte esos temas largos, con esos solos larguísimos, con esas zapadas, ¿no? Con esas jam sessions, ¿no? Que en algún momento dado Jimi llegó a tener una banda con dos percusionistas, con la base bajo y batería. Nunca tuvo segunda viola. Y se armaban esas batucadas, ¿no? Gringas, que después, bueno, Santana un poco tomó de ahí, bueno, todos, o sea, nombrar uno es imposible porque todos hemos aprendido del gran Jimi Hendrix, y yo, gracias a Dios, tuve la suerte de haber estado tocando, haciéndole un homenaje hace 20 años para su aniversario número 30 con el hermano Leon Hendrix. Y hay una fundación en Estados Unidos, la Fundación Hendrix, justamente que premian anualmente, o por lo menos hasta hace unos años lo hacía, no sé ahora, premia a los violeros que un poco continúan el legado de Jimi Hendrix. Y yo también he visto algunos clones que están muy, muy bien hechos, zurdos, iguales, se visten igual que Jimi Hendrix, y hacen los mismos movimientos en Estados Unidos. La verdad que es, en Estados Unidos hay clon de todo. Hay de Pat Metheny, tipo con la remera rayita, de Hendrix. Así que, bueno, amigos, amigas, el tiempo es tirano. Nos tenemos que ir, nos vamos a ir con Voodoo Child en vivo de Jimi Hendrix. Y para mí, quiero dejar, digamos, esta opinión personal, que ya creo que a lo largo de este capítulo ya lo he transmitido. Para mí Hendrix es lo más grande del mundo, para mí es mi ídolo,
a pesar de que yo no tengo ídolos, pero Hendrix es mi norte, mi faro y el norte de, creo que de la mayoría de los violeros. Esto ha sido Jam Session, nos vamos con Voodoo Child y nos vemos la semana que viene.